Hola, en este tutorial te mostraré cómo decoré esta linda y sencilla cruz. Recuerda que podrás hacer la decoración del tono de tu preferencia. Empieza colocándole un listón muy delgado para poder proteger la cruz del pegamento o silicón. Después, marca este diseño en un fondo del color de tu preferencia. Desdobla y verás que te va a quedar como una mariposa. Para darle diseño de una flor, ayúdate de tu plancha de cabello y un palillo o lápiz, dándole calor y así mismo con tus dedos, ve formando la forma del pétalo, de esta manera. Ahora repite el mismo procedimiento en cada una de ellas. Recuerda que el foamy está caliente, así que te recomiendo hacerlo con mucho cuidado. Haz este mismo procedimiento en todas las piezas que tengas hasta terminar. También puedes hacerlo con un palillo más delgado para que te quede más perfecto ese pétalo. Ya que tengas todos los pétalos del color de tu preferencia, los vas a ir colocando de esta manera, ya sea que los pegues con silicón o con algún pegamento de tu preferencia. Recuerda poner el pegamento sobre el listón que le colocaste y así sucesivamente vas a ir pegando una por una. Me gustó esta tonalidad roja porque de lejos da la apariencia de unas rosas rojas y a la entrada de la casa lucirá muy bien. Pero te recomiendo hacerlo de una tonalidad más clara, así lucirá mucho más tierna y más bonita. Puedes retocarla poniéndole una flor de otro color en la parte del medio. Y finalmente, esto ha sido todo. Espero que te guste este pequeño tutorial. Te suscribas a mi canal, me regales una manita arriba. Muchas gracias por tu tiempo. Bendiciones a todos y hasta la próxima.